Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Miren, hoy les voy a compartir este bonito cuadro tejido a crochet. Es una florecita muy bonita. Está bien bonita, amigas. Anímense a hacerla. La pueden ocupar para hacer una colcha, por ejemplo, para hacer una bufanda, para una blusa, para un chal, para lo que ustedes quieran, amigas. Está muy bonito, se avanza bastante rápido, no está nada complicado. Y para esta muestra yo utilicé un hilo que se llama Eulali y un ganchillo de metal del número 6, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, amigas, si comenzamos? Vamos a comenzar haciendo el nudo de inicio. Yo voy a pasar mi ganchillo aquí, le vamos a dar una vueltita y vamos a empezar haciendo cadenas. Aquí ya tenemos el nudo de inicio. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ya que tengo mis 6 cadenas, ahora vamos a unirlas aquí. En la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado así para formar aquí un arito, ¿ok? Entonces vamos a levantar ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Voy a tomar lazada y aquí dentro del arito que acabamos de tejer vamos a tejer 15 puntos altos, más las cadenitas van a ser un total de 16. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya tengo mis 16 puntos, incluyendo la cadena que hice para subir. Ok, entonces ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí, en la tercera cadena. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Así. Aquí ya tenemos nuestros 16 puntos altos, incluyendo las cadenas. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a tomar una lazada, me voy a saltar este punto y en el que sigue vamos a tejer un punto alto. Así. Otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, una lazada, me voy a saltar este punto, me voy a saltar este punto y en el que sigue vamos a tejer punto alto. Así. 1, 2, 3, 4 cadenas,
tomo lazada, me voy a saltar este punto y en el que sigue vamos a tejer punto alto. Así. Entonces vamos a tejer así todo alrededor hasta llegar aquí, a las tres cadenitas. Vean, amigas, así me va quedando, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mis cuatro cadenas, las vamos a fijar aquí en la tercera cadena contando 1, 2 y 3, aquí. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y ahí cerramos ya nuestra vuelta. Ahora, para la siguiente, nos vamos a pasar con un punto deslizado aquí a las cadenitas y ahí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Ya que tengo mis tres cadenitas, ahora vamos a tejer aquí dentro puntos altos. Vamos a tejer 3 más las cadenitas, van a ser un total de 4. ¿Sí? Así tengo una lazada. Tengo 3 con las cadenitas y tengo 4. Así. 4 puntos altos. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Así. Nuevamente 3 cadenas y otra vez en el siguiente espacio otro grupo igual. Vamos a trabajar de esta forma todo alrededor de nuestro círculo. Así, en cada una de las cadenitas vamos a tejer 4 puntos altos separados de 3 cadenas. Así, de esta forma vamos a trabajar todo alrededor hasta llegar aquí. 1, 2, 3 y esas las vamos a fijar aquí contando 1, 2 y 3. Aquí fijamos con un punto deslizado, así, y entonces ahí cerramos ya esta vuelta, ¿ok? Entonces para la siguiente vuelta vamos a tejer cadenas aquí, vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3, así, 3 cadenas. Ahora vamos a hacer puntos altos, voy a hacer aquí arriba de este punto un punto alto. En el siguiente punto, punto alto. En el siguiente punto, punto alto. Y ahora aquí en este punto vamos a tejer otro punto porque nos tienen que salir 5 puntos altos en total. Así, vean. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora, en el siguiente grupo vamos a hacer puntos altos, comenzando aquí. Otros 5 puntos altos. Así. Un punto alto arriba de cada punto de los que están en la parte de abajo. Así. Tengo 4, el último lo vamos a hacer aquí, en este punto, así, y tengo ya mis 5 puntos altos. Vamos a separar 3 cadenas y en el siguiente hacemos lo mismo, 5 puntos altos.
aquí, vean, en este punto o en esta cadenita hacemos el último punto, así. Y entonces, amigas, vamos a trabajar todo alrededor de nuestro círculo hasta llegar aquí, de la misma forma. Una, dos, tres cadenas y estas las vamos a fijar aquí, contando 1, 2, en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado, así. Y así ya cerramos esta vuelta. Ok, entonces para la siguiente vamos a tejer tres cadenas. Una, dos y tres. Así. Una lazada y aquí, en este punto, en el primer punto, vamos a tejer un punto alto, pero sin cerrar, así. Ahí me quedo. Tomo lazada y en el siguiente punto vamos a tejer otra vez punto alto sin cerrar, así. Tomo lazada y en el siguiente punto, punto alto, así. Uno más, en el siguiente punto alto, uno más. Así hasta tener 5 puntos altos sin cerrar, incluyendo la cadenita que hice para subir. Ok, entonces ahora vamos a cerrarlos juntos, así, de esta forma. Y ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, así. Ya que tengo 5 cadenas, ahora voy a tomar una lazada y en estas cadenitas vamos a tejer un punto alto. Así. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Una lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otro punto alto. Así. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas otra vez. Tomamos una lazada. Y aquí en este punto vamos a comenzar a tejer los puntos altos, pero sin cerrar, así. Ahí me quedo. Una lazada y en el siguiente punto volvemos a tejer punto alto, pero sin cerrar. En el siguiente punto, punto alto, sin cerrar, así. Llevo 3. 4, 5, así. Ya que tengo 5 puntos altos sin cerrar aquí, entonces ahora los vamos a cerrar juntos, así. De esta forma. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora estas las vamos a fijar aquí en las siguientes cadenas con un punto deslizado, así, de esta forma. Vamos a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora vamos a tomar lazada y vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a hacer 5 puntos altos pero sin cerrar, así. Tengo 1, tengo 2, tres, 4, 5, así. Ya que tengo 5 puntos altos acá sin cerrar, los vamos a cerrar juntos de esta forma. Y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahora tomamos una lazada y en estas cadenitas vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte. ¿Sí? Entonces un punto alto
Así. Cinco cadenas ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, una lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otra vez punto alto. Así. Es lo mismo que hicimos en esta parte. ¿Ok? Entonces, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a hacer los puntos altos sin cerrar en esta parte, arriba de estos puntos. Comienzo aquí. Así tengo uno. En el siguiente, dos, tres, cuatro y cinco. Así vean. Ya que tengo los cinco puntos altos, entonces los cerramos juntos, así, y tejemos una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Entonces vamos a trabajar así, vean. Esta es una esquina y esta es otra esquina, este es un costado. Entonces estas cinco cadenitas las vamos a fijar con un punto deslizado aquí, así, ¿sí? Vamos a trabajar alrededor de nuestro círculo hasta llegar aquí. De la misma forma vamos a trabajar esta que es una esquina. En medio vamos a trabajar así este punto, como está aquí. Sigue uno igual a este, continuamos con uno como este. Y en esta esquina nos va a tocar hacer uno igual a este. ¿Sí? Y en esta esquina. Estas son las cuatro esquinas. Esta, este y este. ¿Ok? Entonces trabajamos así y ahorita les enseño a cerrar este círculo aquí. Aquí ya vamos a cerrar esta vuelta. Voy a hacer aquí ya mis cinco cadenitas. Tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora estas las vamos a cerrar aquí, en este punto, en esta cadenita que tenemos aquí. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a sacar el hilo y lo deslizamos en esta cadena. Apretamos un poquito. Aquí vamos a cortar el hilo. Así. Este hilo lo vamos a esconder en la parte de atrás. Y vean, amigas, así queda ya terminado nuestro cuadrito. Y pues este es el resultado final, amigas. Espero que les haya gustado. Espero haberme explicado bien. ¿Sí? Ya vieron qué bonitos están. Está muy fácil de tejer. Anímense a hacerlo. Yo ya lo terminé. Ahora les toca a ustedes. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.